Que no duelen las huellas en la arena, tu huella al mar. Arriba, mi gente, muy buenos días. Qué bonito estar disfrutando del matutino, qué bonito estar en familia, disfrutando estas vacaciones. Yo les tengo una propuesta única, divertida, y quiero que conozcan Laja Maya, acá en el lago de Coatepeque, un lugar en el que puede venir con su familia, con los amigos, a disfrutar no solo del lago, de piscinas, a comer rico, a pasarla bien, a sentir el clima. Y en estos días de vacaciones, Arriba mi gente le tiene esta propuesta. Soy Tomás Alegría junto a Juan José y vamos a conocer este hermoso lugar en el lago de Coatepeque. Bienvenidos. Yo nunca escuché mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así. Esto es parte de lo que puede venir a disfrutar acá en el lago de Coatepeque, en este hermoso lugar. Pero yo hasta ahorita tengo como 2 horas de estar, por lo menos algún michimbolo, pero no sale nada. Pero acá tengo a los expertos, mis amigos. ¿Cuáles son sus nombres? Ricardo Alfaro. Ricardo Alfaro. Miguel Ángel Esquivel Andaluz. Muy bien, completito. Muchos apellidos. Muchos apellidos. Pedro Polanco. ¿Les encanta este lugar? Ah, sí. Hemos venido todo el tiempo, venimos acá a pasear. Tenemos años de estar viniendo. Nos gusta para pasear, es bonito. Miren, hagan una invitación a todos los salvadoreños. Estamos disfrutando ahorita, estamos en Semana Santa, vacaciones. La gente en casita está buscando dónde ir. ¿Qué les recomienda de este lugar? Que vengan para acá, que es muy bonito para Semana Santa o para todo el tiempo. Nosotros venimos 2 veces a la semana por acá. Y hasta ahorita ya tienen el... Yo sé que están esperando la cena, ¿verdad? Aquí a ver qué les sale. Excelente lugar para disfrutarlo. Muy bien, y... ¿Crees que me sale aquí algo de unas 5 libras para almorzar con toda la familia? A veces que se agarra bastante, agarran pescado grande. Y venimos nosotros a pasear. Hoy venimos a pasear, agarremos o no agarremos, venimos nosotros a pasear. Pero mi tranquilo. Pero cuando hay, llevamos también pescado. Hay veces que hemos llevado mucho pescado de acá. Mire, yo siento que estás jalando este volado. No sé si estás jalando... ¿Ah? No, ahí lo dejo ahí todavía. Tiene que llegar solo. Bueno... Mire, quiero que entre los tres me digan, por favor, en coro, arriba mi gente, a la cuenta de 3, 2, 1. Eso. Bueno, yo voy a seguir buscando. Mejor me sale mejor meterme al agua. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my snuggie. To MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today conocer todo este panorama hermoso que tienen las Lajas, me encuentro con Germán Javier para que nos hable un poquito más de todo lo que tienen dentro de este turicentro y qué forma parte de este turicentro. Pero a ver, Germán, bienvenido a las cámaras de Río, mi gente, disfrutando de estas vacaciones, pero yo sé que usted tiene una gran invitación para todos los salvadoreños. ¿Qué es? Bueno, gracias a todos por visitarnos y esperamos que en estas vacaciones puedan acompañarnos y disfrutar de este clima fresco, disfrutar de la belleza natural que tenemos. Pues le podemos ofrecer tanto lo que hemos visto en el lago como en la parte del rancho, en la glorieta. Hay turicentro, digamos, para poder disfrutar para el rato. Así que esperamos que puedan estar con nosotros en estos días de vacaciones. Aparte del turicentro, aparte de poder disfrutar de la orilla del lago, platos riquísimos, ya los vimos, ya los probamos, más los vimos que probamos. El poderse bañar, el poder disfrutar un viaje en lancha, las piscinas, ¿qué más tienen?
Bueno, en la parte que hemos visitado ahora, hemos visto también que tenemos para hacer caminatas, para hacer camping. Toda esa zona está disponible para que ustedes puedan visitarnos y disfrutar en estas vacaciones, porque tenemos para hacer senderismo, hay parte para camping. Toda esa zona la tenemos disponible para que puedan disfrutar con su familia y amigos. Pueden encontrarnos en Facebook como La Jamaya Lago de Coatepeque y pueden buscarnos siempre en nuestra página y ahí poder tener más información. Igual, van a encontrar el número telefónico acá abajito, anótelo para que también puedan irse con excursiones, puedan ir a acampar y disfrutar de todas las sorpresas que tiene La Jamaya. Seguimos disfrutando, ¿eh? Excelente, nos vamos. Vámonos. Así hemos disfrutado de una excelente opción acá en el lago de Coatepeque. ¿Qué mejor opción que el Turicentro La Jamaya? También se puede venir a Finca Las Lajas, acá en el Cantón Las Lajas, que también le pertenece a ellos, y pueden disfrutar de un clima tan agradable. Ya próximamente va a poder hospedarse, va a poder pasarla bien, estricta seguridad. Esta es la recomendación que le hemos presentado en esta Semana Santa. Puede venirse este mismo fin de semana, pegue la llamadita y va a poder seguir disfrutando con sus amigos, con sus familiares o quien quiera. Tiene un grupo ahí en su colonia que quiera venir a disfrutar, véngase también por acá. Súper cómodo, accesible y unos platillos exquisitos. Recomendado. Hay que seguir disfrutando de estas vacaciones con moderación. Agarre a su familia, abrácela y siga disfrutando del matutino. Arriba mi gente. Será hasta la próxima estas recomendaciones. Gracias a Tomás Alegría y arriba mi gente. ¡Salud!